Pronostican vientos fuertes en Tijuana con ráfagas de entre 60 y 80 kilómetros por hora este miércoles y jueves debido a los vientos de Santa Ana que comenzaron a sentirse este martes. Salvador Cervantes, titular de Protección Civil en Baja California, advirtió que el clima seco también podría incrementar el riesgo de incendios, por lo que recomienda evitar la quema de materiales inflamables como basura o colillas de cigarro. Además, el viento y el polvo pueden afectar la salud respiratoria, por lo que sugiere evitar actividades al aire libre en áreas con alta exposición. También pide asegurar objetos ligeros y revisar techos, ventanas y puertas para prevenir accidentes. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene un monitoreo constante de la situación para proteger a la población, informó Atenas Gómez, PCN Noticias.